Los talibanes se han atribuido la autoría del tiroteo en el que han muerto 8 soldados de la OTAN en una base militar adyacente al aeropuerto de Kabul. Según parece, el atacante, un hombre ataviado con el uniforme del ejército afgano, disparó a discreción contra los militares de la ISAF hasta que fue abatido. Entre sus víctimas, 9 en total, se encuentra un contratista extranjero. La nacionalidad de los fallecidos no ha sido facilitada. Según el gobierno afgano, el agresor era un piloto de las fuerzas aéreas que habría mantenido una disputa con los soldados. Los talibanes aseguran que era uno de sus combatientes y que había estado trabajando previamente en la base aérea de Kabul. Los ataques de insurgentes camuflados con uniformes de las fuerzas de seguridad o infiltrados en el ejército afgano son habituales en este país centroasiático.